Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a estar hablando con paraguayos y paraguayas que están fuera del país o que estuvieron fuera del país. ¿Qué supone? Hay gente que va buscando trabajo, por supuesto, mejores horizontes. Hay gente que va para estudiar, para perfeccionarse. Bueno, vamos a hablar con ellos, lo que supone esa experiencia. Antes quería hablar cortito, este es el último programa que vamos a hacer en el año. Se nos está yendo un año muy complicado y el que viene pinta más complicado aún. Sobre todo el escenario político es el que se está enturbiando mucho, porque tenemos esto que parece que es la comezón del tercer año. Siempre cuando los gobiernos están en el tercer año se empiezan a obsesionar con el tema de la reelección. Convengamos en que el poder siempre genera cierta adicción y es muy difícil que quien está en el poder no quiera permanecer en el poder. Pero se habla mucho del tema de la reelección y del presidente Horacio Cartes y se van radicalizando las posiciones. La vez pasada me decía alguien, ¿por qué nunca te pronunciás al respecto? ¿Por qué no decís si estás de acuerdo o no con la reelección? Y quería hacer una reflexión sobre esto. Lo primero es que nosotros tendemos a ser muy negativos con cómo vemos la evolución de nuestro país. El Paraguay de hoy es un Paraguay mejor que el Paraguay de hace 20 años. Es un Paraguay mejor. Es un Paraguay que ha consolidado muy lenta y gradualmente sus instituciones, pero es un poco más sólido. Es un Paraguay con una economía mucho más grande. Es un Paraguay con una cobertura mucho más amplia en algunas cuestiones. Las diferentes administraciones han supuesto una mejoría con relación a los anteriores. Nicanor Duarte Frutos fue un cambio muy importante con relación al desmadre que fue el gobierno de González Macri. El gobierno de Fernando Lugo fue una mejora con relación a Nicanor en varios campos, sobre todo en el área social. ¿El gobierno de Cartes es mejor que los gobiernos anteriores? Sí, es mejor en la administración de la cosa pública, digamos, el nivel de profesionalismo de los que están al frente de algunas instituciones del Estado. Sí, es mejor. Es más, vos mirás los números y hay más inversión en obras públicas, es cierto. Hay más ejecución, hay más profesionalismo, hay también más transparencia. ¿Eso significa que hay que apostar otra vez por Lugo o por Nicanor o por Cartes? Yo creo que no. Yo creo que han sido buenos para esa etapa, pero nosotros necesitamos pegar un salto de calidad. Necesitamos más de lo que ellos dieron. Necesitamos más que lo que fue la administración de Lugo, bastante desordenado él, mucho más de lo que supone Nicanor, que es la vieja forma de hacer política prebendaria, se fue cortando eso, y Cartes cortó parte del prebendarismo, fue más eficiente en algunas cosas, pero el país tiene que pegar un salto de calidad que implica acuerdos sociales y políticos. Paraguay necesita que los sectores conversen y acuerden. Tres reformas básicas necesitamos. Educación pública, y eso significa una revolución de la educación, y eso supone negociar con los sindicatos, y eso supone negociar con los padres, con los estudiantes, con los intendentes. Necesitamos revolucionar la salud pública. Tenemos que tener un seguro universal. Eso supone negociar con los privados que tienen los hospitales y que tienen intereses crematísticos, con los gremios de los médicos, con los gremios de los enfermeros, con los parlamentarios para el presupuesto, y hay que revolucionar el Poder Judicial. Y eso significa desarticular toda una red de intereses y de cupos de poder. ¿Qué necesitas para todo eso? Acuerdos políticos, consensos sociales. Y para eso necesitas un estadista, necesitas alguien que tenga la capacidad de convencer, de concertar. Eso es lo que Paraguay necesita, no es lo que tuvimos hasta ahora. Ya sabemos lo que Horacio Cartes puede hacer, no ha sido malo, pero no es suficiente para lo que el país necesita. Sabemos lo que Lugo puede hacer, no fue malo, no fue del todo malo, pero es más lo que necesitamos que lo que puede dar Lugo. Y con Nicanor es igual. No puede ser que consideremos que hasta acá llegamos, que esto es lo que podemos tener y que tenemos que repetir con las mismas figuras. No es cierto. Hay que seguir buscando, señores. El país está evolucionando muy gradualmente, pero lo está haciendo. No hay que perder la fe. Y ojo que yo no soy creyente. No creo en la religión, pero sí creo en la capacidad del ser humano. Y creo en la capacidad que tenemos los paraguayos de conseguir algo mejor.
Bueno, voy ya rápidamente con los integrantes de la mesa y les voy a contar. Estamos con Marlene. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Muy bien. Marlene Domínguez. Marlene está trabajando en España. Sí. ¿Hace cuántos años, Marlene? Hace 7 años. ¿Hace 7 años sí. que estás en España? Hace 7 años. ¿Vas y venís? No, ahora es la primera vez que vuelvo. ¿En cuánto tiempo? En 7 años. Bueno, me vas a contar de esa experiencia. ¿Vos tenés tus hijos acá? Sí, tengo 2 hijos acá. ¿Y tu madre y tu hermana que están allá? Están allá, sí. Tu historia un poco es la historia de muchísimos paraguayos que están en esa condición. Exactamente. Lo vamos a hablar enseguida. Carlos Galeano, él es ingeniero investigador, está trabajando en el Reino Unido ahora. Carlos, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carlos es, digamos, una minoría brillante del país que ha conseguido destacarse afuera. Estuviste en Brasil mucho tiempo. Viví más de 6 años en Río de Janeiro mientras hacía maestría y doctorado, y también un postdoctorado corto mientras hacía investigación en el mismo instituto. ¿Y ahora lo que estás haciendo en Inglaterra es una investigación? Sí, soy parte de un proyecto de investigación en una universidad en el sur de Inglaterra. Bueno, y para que sepan, no está en agricultura ni en ganadería, como decir, bueno, pero eso es lo nuestro. No, en matemáticas. Así mismo. Bueno, sí. Después me vas a explicar qué es lo que hacen en eso. Con gusto. Bueno, estamos también nosotros acá con Esperanza Ortiz. Ella es la hija de Demetrio Ortiz, una de las figuras más importantes de nuestra cultura. Esperanza, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Muchas bueno, gracias. Y les cuento, Esperanza hace 30 años que regresó al país porque le había hecho una promesa a su padre de volver, porque vos naciste en la Argentina. Yo nací en Buenos Aires, exactamente. Terminaste la carrera de medicina. También. Digamos, empezaste allí tu vida, pero decidiste venir volver al país. Cumpliendo la promesa. Bueno, me vas a contar de esa experiencia enseguida. Y les cuento, estamos también con Anthony Carrillo, él es estudiante de música en Estados Unidos. Anthony, ¿qué tal? Gracias por venir. Súper bien, ¿no? Gracias a vos por invitarme. Bueno, y está a su lado Verónica Ávila, ella es estudiante de teatro en Estados Unidos. ¿Qué tal, Verónica? Súper bien. ¿Y ellos son pareja? Sí. ¿Ustedes se fueron ya siendo pareja? Sí, o sea, yo sí. Ella sí. Yo estoy terminando ya mi carrera, entonces. Ah, estás terminando. Sí. O sea, ¿cómo es? Cuando vos venías, te conociste, o sea, sí, se conocieron. Sí, cuando vine por vacaciones. Por vacaciones. Uh-huh. Ah, mira, oye, qué bien. Bueno, y me van a contar enseguida lo que es la experiencia esta de estudiar afuera y sobre todo la expectativa que van a venir a encontrar, porque ambos están en el arte, digamos, siempre da miedito, ¿verdad? Uy, vamos a volver y qué vamos a encontrar, ¿verdad? ¿Qué oportunidades habrá allá? Tengo que hacer la primera pausa y enseguida conversamos esta ronda. Los paraguayos y paraguayas que estudian, que viven afuera, sus experiencias, sus esperanzas, ¿y cómo encuentran al país? ¿Y qué esperan que vaya a ocurrir? Pausa, enseguida estamos de vuelta. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Vamos a empezar un poco contando la historia de Marlene. Me decías, hace 7 años fuiste a España. Fuiste porque acá no tenías empleo. Sí, exactamente. Yo hice la carrera que estudié para ser profesora. Recibí mi título, pero no pude trabajar en eso. Entonces, como tenía ya a mi madre y a mi hermana allí trabajando. Ah, ya estaban en España. Sí, ya ellos llevaban 3 años ya allá. Trabajando allí. Entonces me dijeron para que me fuese con ellos. Y me tuve que ir dejando a mis 2 hijos. A la niña le he dejado con 1 año y medio. Y a mi hijo con 7 años. ¿7 años y año y medio, sí. Y vos con un título de docente. Es de docente, exactamente. ¿Y fuiste allá a hacer trabajo de servicio doméstico? Sí, de servicio doméstico. He hecho un máster también en pedagogía sistémica, pero tampoco me sirvió mucho porque como lidiándolo de aquí no me servía mucho. Uh-huh. Entonces tuve que trabajar de empleada doméstica. Ya. ¿Y qué? Yo supongo que debe ser tremendo dejar una criatura de 1 año y medio... Sí. O sea, digamos, los padres que, yo supongo por una cuestión biológica, por no decir cultural, ¿verdad? Pero el hombre tiene como más facilidad para irse, pero para una madre debe ser tremendo. Es súper, súper difícil el vivir allí y saber que están aquí, no sabes si están bien, si comen, no comen, pero yo por suerte estoy muy, muy tranquila porque sé que he dejado a mis hijos en buenas manos. Uh-huh. ¿Ellos con quién se quedaron? Con mi hermana mayor. ¿Con tu hermana? Sí. ¿Vos ya estabas separada de tu marido? Sí, separada. Sí, separada. Uh-huh. ¿Y recién ahora pudiste volver después de 7 años? Sí, después de 7 años. ¿Esto por el tema de los de papeles? De los papeles, supongo. Exactamente. Es muy complicado allí si no llevas 3 años en una misma casa trabajando,
para que te den los papeles es muy difícil. Cuando cumples los 3 años de estar allí, recién te dan los papeles. Y tienes que estar en una casa para que te den, es muy complicado. Ya. Marlene, y es muy duro el golpe, o sea, de abandonar. Viste que nosotros pues somos como una aldea todavía, sí. ¿Verdad? Medio familiar, medio casera la cosa. ¡Pum! Te encontrás, digamos, con la realidad del... Es la periferia del primer mundo de España, sí, pero es el primer mundo igual. O sea, por lo menos con relación a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Encontrarte con ese mundo mucho más riguroso, más duro, más frío. Sí. ¿Cómo fue? Es puro estrés. Porque te vas por la mañana a subirte en el metro y está la gente corriendo de arriba abajo y es puro estrés. Es totalmente lo contrario de aquí. Es lo que a mí más me asustó allí, la gente, el estrés que hay, es impresionante. Y luego la frialdad de la gente, que allí no hay ese cariño que hay aquí, que encontrás, la gente te saluda y todo eso, es totalmente lo contrario de... Hacer de esa aquí. Red de amistades, sí, por ejemplo, es muy difícil. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, tengo mis amigos, pero la mayoría son paraguayos. Son paraguayos. Sí, la mayoría son paraguayos. Hasta que conseguí mi pareja y ahora sí tengo un grupo de amigos que son de allí, pero siempre te sentís discriminado, digamos, no es lo mismo. ¿Se siente la discriminación? Sí, se siente mucho, se siente mucho. Te hacen de menos por ser... Sí, cuando yo me metí, cuando fui a estudiar el este máster, sí, era yo la única inmigrante, como se dice, y me sentía muy mal, muy discriminada, porque siempre me dejaban a un lado. Uh-huh. Y por eso era muy, muy complicado. Era muy fuerte, sí, eso. Se nota mucho la frialdad de... ¿Y se siente la nostalgia, esas cosas que de repente si estás acá ni te das cuenta, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Sí. La sopa paraguaya, la música, todas esas cuestiones. Sí, a mí lo que más me chocó, o sea, que más me impresionó es que se valora mucho el idioma allí. ¿El guaraní? El guaraní, sí, porque... O sea, entre ustedes hablan en guaraní. Sí, sí, sí. Nos vamos en el metro y estamos hablando en guaraní. Ah. La gente nos mira y ni se entera de lo que, claro, estamos diciendo. Y te sentís bien, te sentís, no sé, claro, muy bien. Es como bien compartir porque... un secreto, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Y te miran. Y hay mucha gente que no le gusta que hables en guaraní. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Porque ellos y dicen que es acto de mala educación. Pero yo le digo que no, es cosa de cultura. Porque es simpático, si es, claro, tu porque idioma. Vos estás llevando tu idioma, es tu cultura. Claro, como que venga el gringo, te habla en inglés. Sí, exactamente, eso yo les... Qué ofensivo. Sí, yo les digo eso. O si tú te vas a mi país, no vas a hablar como hablas aquí. Claro. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó. Y valoré mucho más allí el idioma. Sí. Y hay mucha gente aquí, por ejemplo, que no valora el idioma, y estando lejos yo creo que ahí se valora más el idioma. La riqueza es. Sí. A ver, Carlos, contame un poco tu experiencia, porque normalmente cuando va a salir un estudiante de Paraguay, lo primero que voy a decir es voy a estar en una situación de, digamos, inferior en cuanto al nivel de educación que recibí. ¿Cómo fue eso? Primero lo de Brasil, que fue, uh-huh, un poco la etapa previa, y después lo de Inglaterra. No, la pregunta es súper pertinente, porque es uno de los motivos por los cuales yo escogí el lugar al que fui. Yo fui al Instituto de Matemática Pura y Aplicada en Río de Janeiro, después de haber ido durante unos veranos, enero y febrero, de algunos años, fui a hacer unos cursos cortos, una cosa maravillosa, una oportunidad maravillosa que ofrece muchas instituciones brasileras. Haciendo buena letra en esos cursos, uno puede conseguir becas para maestría en el futuro. Entonces, aparte, digamos, el gobierno brasileño financia a los mejores estudiantes de esos cursos. Así mismo. O sea, ¿vos te conseguiste una beca para ir a Brasil? Sí, así mismo. Yo, digamos, la maestría ya uno la hace sin ningún costo y es más, recibe un salario, ¿no? Recibe lo que ellos llaman en portugués una bolsa, que es un dinero que te dan para subsistir mientras te dedicas, o sea, exclusivamente a estudiar. O sea, estudias sin pagar y el Estado te paga durante el tiempo que estudias. Así mismo. Durante la maestría y también el doctorado. Entonces, el instituto, de hecho, al que yo fui, si uno ingresa a la maestría, automáticamente te adjudica la beca, ¿no? Porque tiene una cuota del gobierno, claro, que se la entrega. Es una bolsa de estudio, le dicen. Así mismo. Sí. Y, bueno, parte del motivo por el cual fui a ese lugar, aparte de que me encantó la forma de manejarse, es el hecho de que ellos enseñan cosas con mucho más rigor matemático, pero en cierta manera inician de cero. Te reenseñan las cosas primero con los cursos de verano y luego en la maestría, lo cual hace que sea mucho más intenso porque hay que cubrir las bases y las cosas más avanzadas. Claro. Entonces es muy demandante, es realmente de dedicación exclusiva. Sin embargo, te da la oportunidad de dar ese salto
no habiendo tenido la oportunidad de aprender las bases antes, ¿no? O sea, la educación que recibiste acá era deficiente, pero la compensaste en esos cursos de verano y eso te permitió, digamos, igualar el nivel que tenían ellos para poder hacer el curso. Ciertamente, deficiente ciertamente en la parte matemática, ¿verdad? Es algo que está muy atrasado todavía aquí. Y bueno, por suerte allá tuve la oportunidad de entrar en contacto con los mejores matemáticos brasileños que, tengo que decir, se desconoce aquí cuánto se ofrece de oportunidad allá. Y también a veces los jóvenes sueñan con irse a Estados Unidos, irse a Europa, porque piensan que solo en esos lugares hay buenas oportunidades. Y esa es una de las razones por las cuales yo vengo de nuevo al Paraguay periódicamente y por la que estoy en contacto siempre con la gente para divulgar las oportunidades que hay acá que uno va conociendo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo desde siempre dije... Es curioso, ¿verdad? Porque nosotros siempre miramos a Argentina o, por supuesto, a Estados Unidos, ¿verdad? Y caramba, el imperio criollo fue Brasil. Sí, sí, ¿verdad? Están acá al lado. Sí, sí, así mismo. No, ciertamente yo considero que hay demasiadas oportunidades que necesitan ser divulgadas sobre lo que es la educación superior brasileña. Vamos a ir hablando también de esto y después de lo que supone, es decir, cuando entran a jugar de igual a igual con los otros matemáticos y podés entrar en un programa de investigación, por ejemplo, en el Reino Unido. Y ahí sí ya hablamos Reino Unido, hablamos, digamos, primer mundo. Y top, top primer mundo. Así que vamos a hablar enseguida de esto. Esperanza, está bien, vos le hiciste una promesa a tu papá, le dijiste yo voy a volver al Paraguay, pero ¿sentías esa atracción, digamos, de la tierra, la sentía como tuya? Totalmente, tal es así que prácticamente cada verano nuestra familia de tres, mi mamá, mi papá y yo, pues yo soy hija única. La familia chiquitita. La familia chiquitita, muy unida. Veníamos al Paraguay y hablando del idioma, ya veí la guaraní, porque mis padres me enseñaron a hablar el guaraní en Buenos Aires y a aplicarlo en tierra paraguaya. Y me dijo, algún día te va a ser muy útil, mi hija. Yo soy médica de hospital. Eso significa que cuando ingresa una paciente, va ella para Cuñacaraí. O sea, vos le hablás en el idioma, ¿verdad?, natural de la gente, y existe, ¿verdad?, esa conexión inmediata que permite que una persona te cuente lo que siente, qué le pasa, y puedas acceder mejor para mejorar su salud. La promesa se la hice a mi padre en su lecho de muerte, porque nos abrazamos los tres y papá me dijo, mi hija, yo te prometí que iba a luchar mucho contra esta enfermedad, pero ya no aguanto más. Sé que algún día querés ser médica y te voy a pedir tres cosas. Primero, que jamás abandones a tu madre. Segundo, que sigas esa carrera que vos querés seguir, que te recibas de médica. O sea, ¿vos estabas estudiando todavía? No, yo tenía 15 años recién. Él sabía que yo quería ser médica alguna vez. Y tercero, el día que te recibas, quiero que vayas a ejercer la medicina en el Paraguay, donde vas a ser de muchísima utilidad. Hace más de 30 años que vine y tuve la suerte también, ¿verdad?, de ingresar en el antiguo Hospital de Clínicas para hacer mi especialidad. Yo soy ginecóloga. Pero además fui docente de la Facultad de Medicina de Asunción durante 10 años y gané becas, soy ex becaria del Organismo Internacional de Energía Atómica, seleccionada justamente por la Cátedra de Biofísica. He representado con mucho orgullo al Paraguay en Europa, en México, en Chile, en todos los lugares donde pude recorrer también el mundo a través de mi profesión. Mi padre jamás quiso irse del Paraguay. Se fue por razones circunstanciales del año 1947, no como exiliado político, sino porque culturalmente, como artista, él no podía. Sí, no había espacio. No tenía espacio. Pero toda su vida dedicó plenamente al arte paraguayo. Él fue un héroe civil nacional, que en estos días estuvo cumpliendo los 100 años de su nacimiento, el pasado 22 de diciembre, y dejó todo un legado artístico en pro de la cultura nacional. Y eso se puede hacer estando acá, pero también se puede hacer estando fuera del país, había sido. Tengo que hacer la pausa, no sé cómo estoy de tiempo yo, no estoy viendo nada. ¿Eh? Sí, tengo que hacer la pausa, no estoy viendo nada, no me traje los lentes. Vamos a hablar enseguida.
porque arrancamos el tema en el caso de Demetrio Ortiz y tantos otros genios que tuvieron que desarrollar su arte afuera porque no estaban dadas las circunstancias, no había condiciones para poder hacerlo acá. Voy a ir con los dos jóvenes enseguida después de la pausa que están estudiando afuera, que se están perfeccionando, y quiero saber, ¿van a volver después? ¿Se van a animar? Porque obviamente oportunidades hay más afuera, no hay que engañarse con esto, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son las expectativas y qué se siente estudiando afuera arte? Vamos a hacer la pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, en estas fiestas Tigo quiere celebrarlo de tu lado, por eso te llena de regalos para que estés más conectado. Durante el mes de diciembre, todas tus mini cargas desde 5.000 vienen con regalos más grandes. Recargada desde 5.000 y felices fiestas. Tigo, el centro sos vos. Bueno, vamos a hablar ahora con Anthony y con Verónica. Primero, Anthony, ¿hace cuánto estás estudiando música? Hace 3 años y medio ya. Uh-huh. ¿En? En Los Ángeles, California. ¿En qué institución? Se llama Universidad de California del Sur. USC sería en inglés. ¿Es un conservatorio de música? No, es una universidad normal, pero el departamento de música es muy bueno. ¿Y qué se estudia? O sea, cuando hablamos estudia música, uh-huh. ¿Es la historia de la música? ¿Es cómo componer música? ¿Qué se estudia? Y bueno, se estudia de todo. Ahí hay varias carreras, digamos, dentro del ámbito de la música, y la mía es música popular, que vendría a ser contemporánea, y yo me fui con énfasis en canto. Canto. Y te está y vas a, o sea, eso te permite componer o sos un historiador de la música, ¿cómo es? Y estudias la historia de la música, cómo componer, todo el tema de la armonía, melodía, obviamente la letra, de todo un poco, aprendes de todo porque te hacen estudiar obviamente instrumentos también. Yo me fui sabiendo guitarra y piano. Y ahora se me abrió la mente allá, como toda la gente está tocando miles de instrumentos, obviamente te fuerza un poco a tocar otras cosas, entonces toco bajo ahora, estoy aprendiendo batería y quiero ser un productor más adelante también. Entonces, ¿quieres ser un productor? O sea, estoy estudiando grabación también. También grabación. O sea, eso te iba a preguntar, ¿para dónde apuntás? ¿Querés ser productor musical? Realmente primero quiero ser un solista y tener una banda atrás mío que me acompañe. O sea, ¿querés cantar? Claro. ¿Vos cantás? Claro, para eso me fui realmente. Ah. Y después descubrí el amor a la grabación también, entonces quiero hacer eso en algún momento. ¿Vos fuiste adelante con ganas de convertirte en cantante? Sí. Es estudiar para ser cantante. Uh-huh. Ya. ¿Y tenés una banda ahora? Ahora mismo no. Ajá. Ahora mismo no, como estoy de aquí para allá todo el día, entonces no puedo tener algo estable, pero más adelante sí. ¿Y acá tenías una banda antes de irte? Acá no, no tenía. ¿A los cuántos años fuiste? Fui a los 20 años. ¿Becado? Becado, media beca. ¿Cómo haces eso? ¿Envías un material, un video? Tenés que audicionar por video primero. Por video. Y después tenés que irte allá otra vez a audicionar en vivo porque hay una cantidad increíble de músicos que audicionan. ¿Que quieren entrar? Solamente aceptan 6 cantantes por año en la universidad donde yo estoy. Entonces, súper competitivo. Yo ni idea tenía. Me fui a audicionar, me fue bien y después esperé como 4 meses a que me dieran la respuesta y después quedé y después me contaron lo competitivo que era y me quedé, qué notable. Bueno, y Verónica, a ver, hoy en día para que una joven diga, ¿sabes qué? Quiero estudiar teatro. Todavía es la época de colegio, sí, para divertirte, para hacer el festival en el colegio, ¿verdad? Pero después de ya terminar la secundaria, quiero estudiar teatro. Acá ya es todo un tema, pero me voy a Estados Unidos a estudiar teatro. ¿Qué te dijeron tus padres? ¿Qué? Bueno, la verdad es que mis padres siempre me inculcaron a todo lo que tengan que ver con el arte. Yo desde los 3 años empecé a estudiar piano. Mis padres ya nos pusieron a estudiar piano a mí, a mi hermano. Mi hermano es pianista. Y después de un tiempo, cuando tenía 12 años, fue mi revelación. Y yo dije, no, ahora yo quiero estudiar teatro. Y me metí un poco más al teatro, hice un poco de baile, canto también. ¿Estudiaste ya acá? Sí, ya. ¿Dónde? En varios lugares. En teatro hice en la Academia de Arte de Lourdes Llanes. Canto estudié con el profe Víctor Cáceres. Y baile hice unos cuantos años en la Academia de Patricia Manabela.
Uh-huh. Y mi piano en mi conservatorio clave de sol. Y cuando llegó el momento de decidir qué tenía que estudiar, le dije a mis padres que, bueno, que yo quería seguir arte y no sabía qué de todo lo que había hecho quería seguir. Y mi hermano había estudiado su carrera en Brasil también justamente. Se fue becado y luego de eso estaba haciendo su máster en Estados Unidos y fue él el que me dijo, aplica a esta universidad, acá hay una carrera de teatro buenísima y podés entrar a una carrera específica que es la que estoy siguiendo de teatro musical, que es canto, baile y actuación. O sea, Broadway, para decirlo, sí. Digamos, para que sepan qué estamos hablando. Y ahí fue que, bueno, que apliqué yo a la universidad primero, tenés que saber si te aceptaban, luego eso tenés que mandar tus videos, yo específicamente las tres partes, cantando, actuando y bailando, y me aceptaron y después me había llegado la noticia de que por mis buenas notas del colegio me daban una beca. ¡Qué fantástico! ¿Qué universidad me dijiste? Central Michigan University se llama. Ya. ¿Y vos estás viviendo allá para poder estudiar? Sí. ¿Vivís sola? Vivo en la universidad, tengo compañeras de cuarto, pero sí. ¿Y tu objetivo cuál es? Mi objetivo ahora mismo es prepararme lo mejor para poder traer eso acá, a Paraguay. Me ¿Quieres encantaría. Volver? Sí, sí. Pues en principio, digo, o sea, sí. Estás allá, audicionada en Broadway, vamos a renovar el equipo de El Rey León. Bueno. ¿Qué hago? ¿Me quedo a hacer el Rey León o me voy a Paraguay a intentar en la Alianza Francesa tener una obra acá? Conte que hoy en día hay, que hay un auge del teatro fantástico en este momento. Pero debe ser muy difícil, lo mismo contigo, ¿verdad? Claro. Si de repente se da una oportunidad ya, debe ser muy difícil decidir volver. Está bastante difícil, pero yo tengo en mente también volver. Sí. Mi mamá dice que tengo que traer todo lo que aprendí acá y también coincide en eso y en algún momento más adelante quiero enseñar también. A ver, en tu caso, Marlene, ¿vos querés volver a Paraguay o decidís? ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Vos querés volver al país? Siempre tenemos la mentalidad de que algún día, tarde o temprano, tenemos que volver a nuestra tierra. Porque mucha gente dirá, bueno, ya está en España. Lo que pasa en el primer mundo, la diferencia con el nuestro, con lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Es que las cosas funcionan, ¿verdad? Sí. Es decir, las cosas funcionan como tienen que funcionar. Uh-huh. O sea, vos esperás el metro y el metro viene. Claro. Vos te vas al hospital y el médico tiene los medicamentos para poder... las cosas funcionan, uh-huh. ¿verdad? Acá no funcionan, no sabés si van a funcionar. Puede que funcione, puede que no. Sí. Entonces, pero igual vos querés volver. Con todo ese riesgo, esto es lo tuyo. Sí, sí. Yo desearía volver, claro. ¿Y querés que tus hijos vivan y estudien y trabajen acá? También, claro. ¿Por qué? Porque es el país donde nacimos y siempre vamos a estar más contenidos, como se dice. Yo creo que es lo mejor estar en donde una persona nació, yo creo que es lo mejor. ¿Te sentís como en tu casa? Sí, te sentís muy bien en tu país. En ningún lado vas a estar mejor. Y vos, Carlos, porque estás en Inglaterra, a mí me tocó estar alguna vez, es un país fascinante, uh-huh. con una historia, una cultura, una, digamos, sin prejuicios, sin tantas cosas que nosotros, que son también cosas nuestras, ¿verdad? También es frío, es cierto, ¿verdad? Húmedo. Sí, mira, yo... Gris a veces, ¿verdad? Sí, sí, neblina y lluvia, neblina. Pero no es tanto malo como se cree. Yo voy a desentonar, totalmente del grupo, porque, y como hago siempre sobre este tema, yo no tengo intenciones de volver al Paraguay. Eso no significa que yo no quiera estar en contacto con el Paraguay y no quiera estar frecuentando al Paraguay y colaborando con el Paraguay siempre que esté afuera y desde donde esté. Pero le choca mucho a la gente escuchar esto. Yo creo que hay que ser bien honesto con eso. Sí. Yo tengo una visión mucho más humanista que nacionalista. Yo considero que la gente vale mucho en cualquier lugar del mundo y creo que uno es esa persona que se va formando de sus experiencias que tiene en distintos lugares, ¿no? Yo creo que la oportunidad de salir a vivir afuera primero te da la chance de descubrir lo bueno que tenías. A veces uno idealiza un poco su país, después vuelve, descubre lo bueno que dejó y va y viene, y uno cada vez que descubre un nuevo lugar se redescubre a sí mismo también. Entonces, yo soy muy cosmopolita.
Y creo que la ciencia le empuja a uno a ser así. Claro. Y me gustaría también que los paraguayos aprendan a incorporar la riqueza a otros lugares del mundo, ya sea que quieran vivir en Paraguay o irse a otros lugares, y no pensar por eso que es una pérdida para el país que alguien salga, porque uno desde donde está es un embajador artístico, científico, de todo tipo, ¿no? A vos te pasan dos cosas, ¿verdad? Primero, sos científico, ¿verdad? Y para el científico no existen fronteras. Así y mismo. Encima sos matemático, que es el lenguaje de la ciencia. O sea, te da igual si hay un chino o un inglés el que está del otro lado. Es realmente muy internacional el ambiente, ¿no? Yo divido una oficina con un británico y con dos italianas. Cada uno trabaja en un tema diferente, pero manejamos un lenguaje común. Y, digamos, uno va a cualquier congreso científico y se da cuenta de que las fronteras son ilusiones. Para el conocimiento humano, las fronteras son ficciones. Y yo creo que ese es uno de los cambios que tenemos que incorporar en nuestra mentalidad para entrar a la economía del conocimiento, al mundo moderno. Un poco vos estás en el otro extremo, porque la ciencia pues es así, ¿verdad? La ciencia, ese pensamiento mágico latinoamericano, ¿verdad? Para ustedes es algo así como ácido, ¿verdad? Sin embargo, para el arte es todo lo contrario. Conste que vos sumás las dos cosas, porque vos por un lado sos médica, sí, sos ciencia, pero por el otro lado tenés en la sangre la cuestión cultural. En realidad yo me siento portadora de un legado y defensora de ese legado, porque como dice acá este joven, cuando uno sale es un poco embajador, ¿verdad?, de su país, y Demetrio Ortiz, como muchos otros músicos que han salido de estas fronteras, han representado al Paraguay como algo maravilloso que es la música, que es el arte, ¿verdad? Y mucha gente, incluso hasta ahora, escucha una música, en este caso de mi padre, y dice, yo quiero ir a conocer ese lago, yo quiero ir a conocer ese lugar donde este señor se inspiró. Entonces, ese legado tan hermoso puede morir en el camino, puede tergiversarse muchas cosas, ¿verdad? La historia de cómo nacieron sus canciones, por ejemplo. Y yo soy custodio un poco de todo esto. A lo mejor ese también es mi papel, ¿verdad? Hay un compromiso personal, ¿verdad? Y en este centenario, donde con mi esposo, ¿verdad?, hicimos una cruzada muy grande de un año completo, quisimos llevar ese mensaje, ese legado. ¿Estuvieron recorriendo el país? Todo el país, estuvimos también en España, con la Asociación de Músicos Residentes en Madrid. Estuvimos en la Argentina, por supuesto, en 2-3 veces que nos han llamado. O sea, lo que hicimos en este año fue nada más que apuntalar un trabajo realizado con tanto patriotismo, porque hay héroes civiles también en nuestro país. Yo te diría, sobre todo hay héroes civiles. Yo quiero cambiar los nombres de muchas de nuestras calles. Digo, dejemos de llamarle al shopping el Mariscal, no sé qué, le podemos poner Avenida Demetrio Ortiz, shopping Augusto, Roa Bastos. Tengo que hacer la pausa. Después me vas a contar la anécdota que tenés con relación a Mis Noches Sin Ti. ¿Verdad? Esa, ¿verdad? Mis Noches Sin Ti, un tema divino, precioso, precioso. Tenemos que hacer una brevísima pausa, ya volvemos. Contame tu anécdota de Mis Noches Sin Ti. Cuando yo fui a audicionar allá, yo quería mostrar que podía cantar diferentes estilos y qué sé yo, entonces preparé una música country, preparé una pop, una rock, y acá me decían, tenés que preparar algo en español también, porque quién sabe si te van a preguntar que cantes una, ¿verdad? Y efectivamente, después de cantar esas tres, me dijeron, no puedes cantar algo en tu idioma nativo, ¿verdad? Y la que yo más preparé era Mis Noches Sin Ti, entonces canté esa y les encantó. Claro. Yo creo que esa fue por lo menos 10% de que yo haya entrado. Tu padrino académico fue Demetrio. Sí, una ayudita ahí. ¿Eh? Me encanta. Fue genial. Qué bien. ¿Y hiciste ya teatro allá? Sí. ¿En inglés? Sí. Sí. Tenemos pequeñas obras que vamos haciendo en clases, pero sí, hay musicales grandes
que todos los alumnos tienen que competir, obviamente, para entrar por audiciones, pero este año yo decidí enfocarme más en adentrarme bien a todo lo que es el idioma y cómo se maneja la universidad allá. Entonces decidí no audicionar esta vez, pero ya el año que viene. ¿Y el acento? ¿Cómo manejas eso? Bien, por suerte me halagan mucho eso y me dicen que casi no se nota, ¿sí?, mi acento, que no se escucha. Sí. Que lo fuiste perdiendo el acento al hablar en inglés, porque hablar, sí, como paraguayaité, o sea, sé que yo eso admiro tanto, eso quiere decir, sí, habla mucho de la personalidad de la gente, sí, ¿verdad? Ya estás hablando casi como paraguaya, sí, con 30 años. Claro. No, pero lo mismo pasaba con Demetrio. Sí. Yo escuché a Roa, por ejemplo, cuando hablaba, y Roa exactamente igual que cuando se fue, ¿verdad? Sí, no, papá también era así. No había adquirido nada el acento. Pero bueno, estás entonces en un par de musicales. O sea, hiciste ya un par de musicales. Estamos ahí. Cantás, bailás, sí, y actuás. Eso, sí. ¿Y cómo te ves haciendo? ¿Cine o teatro? Me gusta mucho el teatro. El teatro. Me parece que cada obra, cada momento es único, irrepetible. Y eso me fascina, el estar ya cuando hice las obras acá, cada vez que teníamos nuestras obras, era una sensación increíble que das todo y que das lo que das en ese momento y es único. Sí. Creo que nosotros todavía tenemos pendiente lo de estos espectáculos musicales, ¿eh? Todavía, claro, eso requiere, ¿verdad?, de una inversión también, hay que tener un planteamiento distinto, ¿verdad? Pero, bueno, yo tuve la oportunidad de ver algunos de estos espectáculos. La primera obra que vi en mi vida fuera fue Cats. Y me caí de espalda, sí, nunca en mi vida había esto, no podía imaginar que eso, para mí, claro, el espectáculo era el cine, ¿verdad? No, sí. Uah, increíble, sí. Todavía hay mercado para hacerlo acá, ¿verdad? Es por eso más que nada que yo quiero volver, porque estando en el ámbito, acá hay una escuela musical que es la escuela de Bettina Taborda, y que fue donde yo me preparé cuando yo decidí, bueno, esto es lo que quiero hacer, yo ahí me fui a preparar, y uno ve tanto potencial acá en el Paraguay, que yo digo, yo me quiero formar y quiero venir acá. ¿Quieres venir a hacer? A apostar y crear todo lo que se pueda. Con la música igual. O sea, claro, hoy con el tema de internet, en realidad no tendría que haber límites de frontera. Vos podés producir desde acá. Realmente. Pero igual cuesta un poquitito, ¿sí?, entrar y empezar a conseguir todos los suscriptores y todo eso. O sea, eso no es lo mismo si te lanzaste desde Paraguay que si te lanzaste desde Los Ángeles. ¿En YouTube decís? Sí. ¿O ahí da igual? Da igual prácticamente, realmente, porque la promoción es lo que más importa. Sí, claro, ahí está. Hoy la quinceañera más famosa del mundo se llama Ruby. Claro. Y es mexicana. Y estuvieron, no sé, 5.000 personas en su, sí, fiesta, ¿verdad? Es el fenómeno de las redes sociales. Y para hacer investigación, ¿es también un drama esto que si vos, digamos, iniciás un proyecto desde Paraguay, es toda una pesadilla, supongo? No, yo tengo muchísimo respeto y admiración por la gente que emprende esa clase de quijotada, ¿verdad? Porque sigue siendo una quijotada hoy en día. Para hacer ciencia en el Paraguay hay que matarse haciendo ciencia y matarse el doble tratando de que te dejen hacer ciencia, ¿no? Es todavía toda una cosa que tiene que cambiar. Yo creo que para mí sería muy triste pasar la vida aquí y ver que las cosas van a empezar a cambiar dentro de 50 años. No. Yo creo que las escalas de tiempo que van a ser necesarias todavía para ver cambios sustanciales en la ciencia van a ser de ese tipo. Y si todos nos mentalizamos y hacemos esos esfuerzos, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos héroes y heroínas que están poniendo mucho de su parte, así que tal vez sea más rápido. O sea, vos lo que me decís, yo no voy a esperar los 50 años, yo quiero meterme ahora. Yo lo que no quiero es pensar que tengo que volver al lugar donde nací. Yo creo que el mundo es demasiado grande y que hay gente que vale la pena conocer en todos los lugares, y estaré yendo a donde mi búsqueda por el conocimiento me lleve, ¿no? Creo que tener siempre presente la gente que uno conoció incluye a la gente que uno conoció en el lugar donde nació, claro, en los primeros años. Claro, claro. Marlene, tu marido es español. Sí. Y cuando vos le decís que querés volver, ¿él qué te dice? ¿Él está dispuesto a venir contigo? A veces sí, a veces no. Dice que el calor le desespera mucho a él, entonces dice, si vamos a ir, vamos a ir en época de frío. Y le digo, pero si en Paraguay no hace frío, le digo, entonces ¿cómo vamos a...? ¿En qué vas a venir, ¿verdad? Exactamente. Pero venir a vivir acá. A vivir acá, sí. Pero estamos pensando en eso. ¿No tuviste más hijos allá? No, tengo solamente dos paraguayos. Ya.
¿Y ellos no pensaron en irse allá contigo? Sí, estoy pensando el año que viene llevarles de vacaciones. Porque tampoco quieren ir a quedarse allá. No, tampoco se quieren quedar. No quieren quedarse. Qué notable como somos los paraguayos, sí. ¿Verdad? Cuesta salir de... Cuesta mucho salir. Sí. Bueno, esa es la historia. ¿Cómo? ¿Tengo que ir a la pausa? ¿Sí? ¿Vos me decís? No, ¿verdad? ¿Tengo todavía tiempo? Me encanta porque yo hablo con la pared, ¿viste? Estoy pues... No me traje los lentes y no veo nada los indicadores. ¿Este es el último bloque? ¿Cómo puede ser eso? Sigo hablando con la pared. Bueno, está bien, dale. Quiero ya para ir cerrando, porque no quiero dejar de hablar de esto, ¿cómo vieron al país cuando regresaron? ¿Cómo lo ves? Yo he visto que está cambiando. Está cambiando. ¿Para bien o para mal? Para bien. Para bien. Está cambiando, veo muchos cambios y me sentí muy emocionada cuando vine y he visto... La parte del aeropuerto y todo, la entrada, todo eso. Las obras. Sí, las obras. Está cambiando mucho y veo que está saliendo adelante. Me gusta mucho. Bueno, eso es interesante, sí, sí. Una visión. ¿Y vos cómo ves la cosa? Yo he vuelto varias veces. Yo he vuelto varias veces. Sí. Cada vez vi algo diferente, pero últimamente soy más optimista que las veces anteriores. Sí. Realmente veo con demasiados buenos ojos en la lucha universitaria, estudiantil, que se está llevando a cabo acá. Creo que el discurso de los estudiantes refleja lo que realmente necesita el país. Y creo que los que realmente van a ser clave aquí para que esos cambios radicales ocurran en menos que generaciones van a ser estas personas que están hoy frenando algunas cosas en la universidad por un bien a largo plazo y todas aquellas que la están apoyando, ¿verdad? Entonces yo hoy en día soy muy optimista sobre el rol de la universidad en el futuro del Paraguay. Qué bueno, qué bien. ¿Ustedes cómo encontraron? Yo trato de mantenerme optimista también, pero a veces cuando estás allá y ves todos los videos de las cosas que están pasando acá, de los motochorros, que está lleno de raudales llevando autos, una señora tirando la basura a raudal, tenés sentimientos encontrados en cuanto a optimismo. Pero... Ojo que los medios son re jodidos. También. Te lo digo yo que son los medios. O sea, no todo lo que aparece en los medios no es toda la realidad. Claro, es no, parte claro, de la realidad. Parte. Pero... Está mejorando en algunos aspectos y me está gustando bastante. Me gusta que la gente diga, parece que no estamos en Paraguay cuando están saliendo del aeropuerto yendo por ese caminito. Ajá. Como que estamos progresando un poco. Qué raro somos, ¿verdad? Sí. Cuando inauguramos ¿se acuerdan del túnel Semiday? Sí, el túnel, sí. Salió en tapa todos los diarios. Era el primer túnel que teníamos, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos uno. Algo es algo. Empezamos. ¿Y vos? Lo mismo. En lo que trato siempre de ser optimista es cuando veo, ¿verdad?, a los jóvenes, como estaba diciendo, que están llenos de sueños y que quieren verle a su país progresar. Entonces, en eso yo me arraigo y con esperanza. Bueno, ¿y vos, Esperanza, justamente, cómo ves la cosa? Y bueno, en los 30 años que estoy acá, evidentemente muchas cosas han mejorado. Ustedes todavía no habían nacido. Han mejorado muchas cosas, pero hay otras cosas que todavía hay una deuda muy grande. En lo que concierne a salud, sobre todo en salud pública, yo que soy médico de hospital, y no de hospital de Asunción solamente, yo he estado en Alberdi, he estado en el Chaco, he estado en muchísimos lugares, o sea que conozco perfectamente eso. Hay mucha gente muy bien preparada, gente que quiere hacer bien las cosas, pero están limitadas. Lo mismo sucede en educación. Faltan escuelas, falta preparación de maestros y oportunidades para esos maestros y esos niños que quieren aprender. Basta de que los niños crucen fronteras, basta de que los enfermos crucen fronteras. Pongamos todo lo mínimo y básico tiene que existir acá en el país, más allá de las grandes obras viales o todo lo que se pueda ver a los ojos. Totalmente de acuerdo contigo, che. Celebro que se hagan esas cosas que vos decías, ¿verdad? Creo que estábamos avanzando, claro. Creo que hay una visión de la gente joven, sobre todo. Caramba, ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar para ver que los universitarios salieran a las calles? Me parece fantástico. Siempre está el que dice, no, pero ahora hay que buscar consenso. No hay consenso que buscar con los sátrapas estos que tomaron la universidad. Con esa gente no se negocia. A los dinosaurios les cayó el meteorito encima, no se negoció con ellos. Pero queda esto otro.
que decía justamente Esperanza. Y quiero cerrar con esto, ¿verdad? Porque se nos está yendo el año. Piensen mucho en eso. En este país necesitamos concertar, acordar. La democracia es eso. No es solamente que se pongan de acuerdo en los partidos políticos. No, el país, los sindicatos, las organizaciones, la sociedad civil. Necesitamos ponernos de acuerdo en cuestiones básicas. Educación pública de calidad, cobertura de salud pública de calidad, justicia. Son las tres patas y ahí tenemos que imponerles a los integrantes de la clase política que lleguen a esos acuerdos. Piénsenlo, vamos a tener oportunidades en el 2018. La oportunidad no es solamente elegir presidente, no te olvides. El Parlamento es clave. Nosotros nos preocupamos mucho por quién ponemos de presidente y cualquier cachivache metemos en el Congreso. Piensen en todo eso, señores. Me tengo que ir, ¿verdad? ¿Se me fue el tiempo? Me quedan dos minutitos. ¿Algún deseo que tengan para el 2017 para cerrar rapidín? Yo le deseo lo mejor a la lucha estudiantil. Mi sueño es ver a la universidad en el rol que le corresponde en el país. Para mí esa es mi lucha, la búsqueda del conocimiento, y eso es lo que me da esperanza sobre el país hoy en día. Que sigamos teniendo siempre salud y que nos falte trabajo. Que las madres no tengan que emigrar. Que no nos conformemos con lo que tenemos ahora mismo en el Paraguay. Que sigamos en la lucha por la educación. Gracias, un placer realmente. Me encantó la mesa, me encantó escuchar. Gracias. Las historias. Y creo que a mucha gente le da esperanza esto, ¿verdad? El país es un país complicado, difícil. No somos un fenómeno. Esa gente que le encanta, ¿verdad?, pensar que somos una raza especial, no existe, eso no existe. Todos los seres humanos somos básicamente iguales. Somos una sociedad que busca construir algo. Pero tenemos muchas oportunidades, somos poquitos, esa es una ventaja. Bueno, y ahí tuvimos, para cerrar y para que vea que no todo está bien, el apagón de la ANDE. Que el 2017 nos encuentre con menos apagones. Nos encontramos el próximo martes. Chau. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.